Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 4, que corresponde al curso de Excel Internet. Es un gusto poderlos tener nuevamente acá, recordándoles que el día de mañana es asueto y nos vamos a ver hasta el día lunes. Eso es una gran ventaja para ustedes, ya que van a tener el fin de semana para poder finalizar con lo que sería la sección. Hasta el momento, no hay un participante que lleve el 100%. Hoy estaba revisando, entonces hay algunos que llevan 0%. Quiere decir que no han ingresado al aula virtual. Y para las respuestas que he tenido en los foros, hay 8, 9, hasta 13 que me han contestado. Y yo tengo 20 participantes acá. Entonces, pedirles el favor, ya que vamos a tener ya el día de mañana libre, que puedan ponerse al día. Ustedes saben que uno de los requisitos en este curso es que ustedes vayan completando como mínimo el 80% dentro del aula virtual y además de eso, ir ingresando a las clases síncronas para que vayan acumulando en este caso el porcentaje que nos pide INSAFOR para lo que sería para completar en este caso con éxito lo que sería el curso. Voy a compartir en este caso la pantalla. Recuérdense que toda esta información referente a lo que es el curso se los enviaron a ustedes por correo electrónico o por WhatsApp, cualquiera de los dos medios que hayan utilizado. Ustedes tienen los enlaces para poder ingresar. Igualmente se les proporciona el usuario y la contraseña. Si usted tiene problemas, recuérdese que dentro del grupo de WhatsApp están los técnicos de inglés corporativo que con gusto lo van a poder apoyar. Entonces, el día de mañana ellos no van a trabajar, pero ya el día sábado se vuelven nuevamente a incorporar, con gusto se pueden comunicar con ellos. Este día, miren, vamos a trabajar un tema muy relacionado a lo que estuvimos viendo el día de ayer. La parte de lo que son funciones, donde tenemos una función que en este caso es básica con una condición, porque se agrega en este caso la función sí, en el cual ahora se vuelve una función condicional o lógica para obtener en este caso el resultado que nosotros queremos. Cuando ustedes vieron Excel básico en el tema de la diferencia de función con operador, se pudieron dar cuenta que cuando se utiliza en este caso la función sumar o la función contar, que son funciones básicas dentro de Excel, la función sumar lo que hace es poderme, en este caso del rango seleccionado, realizar la sumatoria de los valores que se muestran dentro de esta celda. Igualmente, para esta primera sección ya vimos la función contar, donde les hacía en este caso la diferencia. Contar es una función que viene de 2000, desde la versión 97 de 2003, pero fue cambiada en lo que fue la versión 2010 porque se posicionó en este caso la función contará. Entonces, acá lo que hace la función es contarme según el rango seleccionado sobre la condición que yo tenga. Para estas funciones, miren, es importante porque las podemos trabajar de muchas formas diferentes. Entonces, voy a tratar de poder aplicarlo ya con los ejercicios, las diferentes formas en las cuales nosotros podemos utilizarlo dentro de lo que sería nuestra hoja de cálculo de Excel. Voy a compartir nuevamente la presentación. Antes de iniciar el tema, déjenme pasar por favor lista, solo que permítanme porque cerré el libro por error. Acá creo que me va a aparecer. Creo que esto tiene que ver. Acá se voy a ir a ubicar el ya. Acá está. Este.
Muy bien, Adelaida Noemí Alvarado. Presente. Gracias, Alejandra José Martínez. Gracias, Alejandra. Ana Gabriela Funes. Gracias. Ana Marixa Díaz. Gracias. Ángel Isaías Larios. Presente. Gracias. Claudia Vanessa Rivas. Cristian Alfredo Canizales. Presente. Gracias. Eduardo José Peña. Presente. Gracias. Iris Silva. Yasmín Elizabeth Márquez. Presente. Gracias. José Benjamín Hueso. Presente. Gracias. Kevin. Gracias, Kevin. Leonardo Daniel Martínez. Luis Salvador Soto. Presente. Gracias. Marvin Antonio de la Cruz. Presente. Gracias. Mauricio Isaías Hernández. Presente. Gracias. Vladimir Arturo Nieto. Presente. Gracias. Walter Alberto López. Xiomara Beatriz López. Yancy Ayala Melgar. Gracias, Xiomara. Yancy. Gracias, Xiomara. Y Marvin. Pues al final vuelvo a pasarles. Gracias. Muy bien, miren, nos encontramos en sesión número 4. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, que es importante que ustedes siempre se den cuenta cómo, en este caso, trabaja la teoría para la función o qué nos dice la teoría para poder trabajar, en este caso, la función. Vamos a explicar, en este caso, desarrollar ejercicios diferentes para que ustedes vean las diferentes formas en las cuales podemos utilizar. Recuérdense que siempre tenemos nuestro foro de cada día y en este caso corresponde al foro número 4, que ya se encuentra la pregunta en el aula virtual. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes conozcan y utilicen las funciones condicionales de Excel. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, la función sumar punto sí, por ejemplo, si yo lo veo solamente por función sumar, es una función básica que se utiliza, creo que en todo momento, en una tabla de Excel cuando hay valores numéricos. Pero acá cambia porque ella va a determinar ya sea la lógica, el valor, la celda que yo le destine a sumar. Aún así, que yo tenga 20, 30, 40, 50, 100 celdas seleccionadas, según la condición que yo le coloque, así va a realizar ella la sumatoria de los valores que se encuentran dentro de la celda. Dice que en muchas ocasiones deseamos realizar una operación de suma,
pero de una forma restringida por alguna condición. Entre las funciones matemáticas se encuentra la función sumar punto sí, la cual combina operación matemática y lógica. Esto nos permite poder innovar en la obtención de resultados partiendo como base de la sumatoria de valores numéricos. La función sumar punto sí dice que permite sumar el contenido de un rango de celdas en base a un criterio o condición. Para esta función, aunque la sintaxis dice que es rango, criterio y rango de suma, nosotros podemos utilizarla de dos formas diferentes. Ya sea en este caso que yo la utilice solo como rango y criterio para obtener en este caso lo que sería mi resultado. Y cuando yo digo rango, sería el rango de los valores que me va a permitir en este caso crear lo que sería una sumatoria. Y también podemos trabajarla como rango, el criterio y el rango en este caso al cual va a sumar. ¿Y por qué podemos trabajarla de dos formas diferentes? Porque puede suceder que el criterio que yo quiera evaluar con respecto en este caso a la suma que me haga sea, por ejemplo, un nombre. Y entonces, ¿qué pasa y cuál es la condición que me pide la función sumar? Que dentro de las celdas deben de haber valores numéricos para que Excel realice en este caso la sumatoria. De lo contrario, me va a tirar error. Pero ya cuando yo realizo las tres acciones, entonces el rango sería el rango del criterio al cual estoy evaluando. Por ejemplo, la selección donde se encuentran los nombres. Y el rango de suma sería que cuando él encuentre, por ejemplo, el nombre de esa persona, me realice la sumatoria que corresponde a él. Esto se utiliza mucho cuando nosotros queremos saber cuánto han sido las ventas de X empleado en nuestra empresa. ¿Cuál ha sido la venta semanal, diaria, mensual que él ha tenido? Y entonces, ¿cómo puedo realizarlo? Realizándolo con esta función. Dice que la función sumar.sí en Excel nos permite hacer una suma de celdas que cumplan con un determinado criterio. Y de esta manera, excluir aquellas celdas que no nos interesa incluir en la operación. Hablando en este caso, miren, de esta función, nos ayuda mucho a evaluar todos aquellos criterios, ya sea que sean con valores enteros o valores, en este caso, con decimales, para poder realizar lo que es una suma. Además de eso, debemos saber que podemos utilizar operadores, en este caso, lógicos, en el cual también podemos tener un resultado de un valor numérico que nosotros queremos. Voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Solo déjenme acá. En este momento se lo pongo. Muy bien, me dicen por favor si lo pueden visualizar. Sí. Muy bien, sí. Ahora bien, fíjense acá, miren, muy amables, gracias. Fíjense acá, lo vamos a hacer o vamos a iniciar con la parte, en este caso, sencilla de poder utilizar esta función. Y si ustedes ven, en el argumento que yo tengo en estas celdas, dice sumar valor 5. Y teniendo acá en la columna los valores del rango, en este caso, que yo debo de seleccionar, toca mencionar acá, miren, que el rango que debemos de seleccionar van a ser celdas que contengan valores numéricos, porque siempre debemos de recordar que lo que va a ser Excel es una sumatoria. Entonces, acá deben de haber valores numéricos para que él realice la acción. Cuando yo igualo y coloco, en este caso, la función sumar, pueden observar acá que ya me aparece en este caso la función sumar.sí. Y tengo en este caso los tres criterios que mencionaba la teoría. Rango, criterio y rango de suma. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento o qué me pide en este caso realizarlo?
Y es por eso que cuando yo les mencioné las dos formas de poderlo utilizar, les dije rango y criterio. Y después les expliqué que el rango va a ser rango de suma, para no confundirlo. ¿Por qué? Porque yo necesito que usted la sintaxis que se encuentra acá, la trabaje exactamente con estos criterios que le está diciendo. Usted quiere saber y aprender bien Excel, debe de reconocer bien los criterios de la sintaxis de una función. Y de esa manera, usted ya se aprendió 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, llega a aprenderse hasta 40, 50, 60 funciones dentro de Excel. Y entre más sea difícil, en este caso, la función que vamos a ir utilizando, si usted ya lleva ese ritmo de saber utilizar la sintaxis de la función, ni va a tener que ir a ver tutorial, porque usted ya va a poderlos en este caso manejar. Entonces acá, miren, lo primero que voy a hacer es realizar esta selección que se encuentra acá. Noten ustedes que al colocar, por ejemplo, punto y coma acá, me está pidiendo ya lo que sería mi criterio. Entonces, ¿qué criterio voy a colocar acá? Si es un valor numérico, solo debo de colocarlo acá después de lo que sería el punto y coma. En mi caso, yo voy a cerrar en este caso paréntesis. Y entonces ustedes se están dando cuenta que me ha colocado el valor 5. Recuérdense que este es un ejemplo sencillo. Yo siempre dejo para que ustedes puedan visualizar los valores que se encuentran acá. Y si ustedes ven, solamente una vez se encuentra el valor 5. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, nuevamente vuelvo a colocar el valor 5 dentro de la celda? Ustedes pueden observar que ya realizó la sumatoria de esos dos valores que se encuentran en la celda, que en este caso sería 10. Pero lo vamos a dejar de esta manera. Ahora bien, miren, voy a igualar nuevamente, voy a colocar la función sumar.si, nuevamente vuelvo a realizar la selección de rango, y acá, por ejemplo, me está pidiendo que haga la sumatoria del valor 1. Quiere decir que cuando yo le dé Enter, si ustedes visualizan en el cuadro que tengo de la columna A, yo tengo tres veces o en tres celdas este valor. Teniendo en este caso 1, entonces la sumatoria de él va a ser 3. Y tengo también acá, miren, que al igualar, voy a colocar nuevamente la función sumar.si. Voy a seleccionar en este caso nuevamente el rango, voy a colocar punto y coma y voy a colocar el número 2. Y automáticamente estoy realizando la sumatoria. Nuevamente vuelvo a repetir. Acá, si el valor o en este caso la función me permite que si el valor no está dado en una celda, yo puedo en este caso colocarlo. ¿Y qué va a hacer en este caso Excel? Realizar la sumatoria de ese valor. Pero ¿qué pasa si ese valor, por ejemplo, yo lo coloco en una celda? Siempre se me va a hacer más fácil, porque al igualar, al colocar en este caso la función sumar.si, seleccionar en este caso la celda, colocar punto y coma, y ahora no colocar en este caso el valor, sino que la celda en donde se encuentra el valor que quiero sumar, automáticamente también me va a realizar la acción. Entonces, esta sería, miren, otra forma, en este caso, no como sintaxis, sino que ya determinada dentro de la función, que nosotros podemos utilizar. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, miren, tenemos diferentes valores en los cuales queremos que vaya realizando la sumatoria? Ya ustedes ahorita deben de ir pensando cómo poder formular para obtener el resultado que nosotros queremos. Pero al final, Excel, ¿qué hace? Permitirnos que podamos colocar un valor numérico, que en este caso a eso se le llama un valor constante que nosotros tenemos, o colocarlo dentro de una celda, el cual también me va a permitir en este caso obtener lo que sería el resultado que yo quiero. Entonces, esa sería de la forma fácil, simple, que podemos utilizar en este caso la función. Otra forma de poder utilizar en este caso la función
es trabajando, miren, con lo que llamamos operadores, en este caso lógico. ¿Qué pasa cuando yo utilizo un operador lógico dentro de una función? Dice la teoría que todo operador lógico debe de ir siempre dentro de comillas. Si es función o un valor numérico o un operador aritmético, puede ir sin comillas. De lo contrario, al colocar en este caso un lógico, debo de colocarlo entre comillas. Entonces ahora va a cambiar porque yo tengo mayor y en este caso tengo menor. No voy a revisar todos los ejercicios, pero ustedes pueden ir viendo que seguimos teniendo en este caso, miren, la misma secuencia en el cual yo voy a seleccionar y vean que la acción de rango dentro de Excel me permite en este momento seleccionar ya sea para este caso valores numéricos o puede ser otro tipo de criterio que en este caso podría ser texto. Pero acá Excel me permite, es como que el rango de suma se colocará al inicio cuando yo lo estoy haciendo de la forma simple esta función. Pero acá Excel sabe lo que hace. Y entonces acá me está pidiendo el rango que, de selección de donde depende en este caso lo que voy a trabajar. Yo lo realizo, coloco punto y coma porque es la separación que yo debo de tener acá. Y entonces ahora voy a abrir comillas y voy a colocarle en este caso que sea mayor que 5. Acá va a cambiar. Porque entonces, si yo le colocara mayor o igual, entonces va a empezar a contar desde la celda que tenga ese valor. Pero ya que le estoy diciendo mayor a 5, eso es como que yo empezara desde 5.1, 5.2 y así, hasta llegar al valor máximo que yo tengo dentro de esa celda. Voy a cerrar en este caso mi paréntesis y vean que ahora cambia. ¿Por qué? Porque sobre los valores que tengo ahí, Excel ha determinado cuáles son aquellos valores en este rango de selección que cuentan como mayor, en este caso 5, y ha realizado automáticamente siempre una sumatoria. Y acá es donde ustedes empiezan a buscar la lógica de Excel. Estoy utilizando un operador lógico, pero estoy también utilizando un valor numérico, en el cual está permitiendo dentro de la función que automáticamente yo esté obteniendo resultado que Excel me dice sobre el rango de celdas que yo tengo acá. Claudia Vanessa, gracias Claudia, en este momento voy a colocar su asistencia, no se preocupen, solo déjenme buscarla acá, gracias. No se preocupen si al final se me olvida no dar su asistencia. Créanme que los de inglés corporativo están muy atentos a poder revisar quiénes fueron los que ingresaron a clase. Si en mi caso yo tengo cero, pero usted asistió, los de inglés corporativo hacen en este caso la corrección y ellos colocan que usted asistió a clase y cuánto fue el tiempo que tuvo. Entonces no se preocupen en eso. Si no llegara en este caso, pues a colocarle. Iris, permítame, Iris, en este momento. Muy amable, gracias. Muy bien, entonces voy a hacer este otro, ya para poderles consultar. Sumar punto sí, en este caso selecciono el criterio, coloco punto y coma, y va a ser mayor que 1. Cierro mis comillas y doy enter. Entonces, acá miren, automáticamente hago lo contrario, voy a igualar, voy a colocar la función sumar.sí, hago la selección en este caso de celdas, coloco punto y coma, ahora me está pidiendo que sea menor que 5, perdón, comillas, menor que 5, cierro mis comillas. Y acá estoy obteniendo ya lo que sería el resultado que yo deseo. Ya tenemos dos formas, o en este caso tres formas diferentes, de poder utilizar en este caso lo que sería la función sobre un rango de celdas que tengo para obtener el resultado que yo deseo.
¿Hay alguna consulta acá sobre el ejercicio? Me dicen, por favor. ¿Tienen alguna consulta? ¿O está quedando todo claro? Sí, todo claro de mi parte. Muy amable, gracias. ¿Para los demás? Hola. Bueno, mis palabras, la función sería agrupar un número determinado, pero sobre ese rango siempre va a afectar la suma, ya sea mayor o menor a lo que le estemos solicitando. Así es, así es. Según en este caso lo que nosotros le estemos solicitando, de esa manera vamos a obtener el resultado que nosotros queremos. Así es. ¿Para los demás ha quedado claro? Gracias, muy amable. Muy bien. Sí, quedó claro. Ahora les pregunto, ¿puedo colocar en una celda mayor o menor con un valor numérico y me va a dar en este caso el resultado, sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Si yo colocara, por ejemplo, acá, era mayor, ¿verdad? Mayor que 5. Si yo hago esto, ¿me va a dar el resultado siempre de 36 o no? Con lo que han visto de cómo lo hemos venido trabajando, ¿me va a dar resultado sí o no? ¿O solo debe de haber un valor numérico para obtener resultado? Muy bien, miren. Sumar punto sí. Selección punto y coma. ¿Te voy a colocar comillas o no? ¿O solo selecciono en este caso la celda? ¿Quién decía que sí? ¿Quién decía que no? Quiero mencionarles algo importante en Excel. Miren, todo va a prueba. Todo. En Excel, ustedes deben de ponerlo todo a prueba. En algún momento puede dar el resultado, en un momento no. Pero algo que ustedes tienen que tener claro como el agua es que Excel, cada celda que tiene es independiente. Y ya sea en este caso que tenga un valor numérico o un operador lógico dentro de lo que es un valor numérico en una celda, siempre yo voy a obtener el resultado que yo quiero. ¿Por qué? Porque es como que yo igualara, y eso ustedes lo vieron, es el básico, y entonces yo comenzara a decir, 40 es mayor que 30, solamente estoy ocupando el operador, en este caso lógico, dentro de lo que son dos valores numéricos. Y entonces, ¿qué dice la teoría? Que un operador lógico, cuando yo lo utilizo, ya sea dentro de una celda o en este caso dos valores diferentes en celda para obtener el resultado, siempre voy a tener verdadero y voy a tener falso. Entonces, desde que ustedes ya saben que el operador lógico lo que hace es determinarme una acción verdadera o falsa, teniéndolo como una función normal de la función sumar, con una lógica que ya ustedes vieron el día de ayer, que es la función sí. Entonces, ahí es donde ustedes determinan que sí procede a poderlo trabajar. ¿Por qué? Porque acá me lo dice la teoría en el básico. Me dice que yo puedo trabajar un operador lógico dentro de una celda o un operador aritmético dentro de una celda y estoy obteniendo el resultado que yo quiero. ¿Queda claro ahora la forma de poderlo utilizar ya por cuarta vez en la forma simple?
Sí, todo queda claro. Sí, muy claro. Muy bien, miren. Entonces, vámonos a trabajar ya de la forma de los tres criterios que me da en este caso la sintaxis para poderlo trabajar. Gracias, Eduardo. Quiero que se fijen, y esto va a ser según, en este caso, los criterios que nosotros estemos evaluando para obtener el resultado que nosotros queremos. Si ustedes se fijan acá con lo que tengo, yo necesito saber las ventas del vendedor Sobey. Necesito saber las ventas del vendedor, en este caso Rafael. Pero ¿qué pasa acá? Yo tengo en este caso los nombres y tengo las ventas que representan en diferentes meses. Pero porque acá yo necesito las ventas, independientemente que sean de enero, febrero, marzo, yo puedo obtener acá el total de la sumatoria de esos valores que tengo acá. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a crear, por ejemplo, lo que sería esta función? Hoy lo vamos a crear con los tres criterios. Acá, pónganse a imaginar, si el texto no estuviera y yo al azar viniera y colocara un nombre, debe de ir entre comillas para poderlo trabajar. Pero acá me ahorro porque yo tengo una celda y entonces en esa celda yo puedo cambiar o colocar el nombre que yo requiero. Entonces acá, al colocar la función sumar punto sí, quiero que ustedes se fijen que ahora mi rango va a depender del criterio que tengo. ¿Por qué? Porque ahora tengo un tercero que dice rango de suma. Y desde el momento que me dice suma, depende de la columna que tenga el valor numérico, porque acá es donde él va a realizar eso. Va a buscar el rango, va a buscar el criterio, y cuando ya lo encuentre, de él va a depender para hacerme la suma. Entonces, mi rango ahora va a ser vendedores de la columna A. Voy a colocar punto y coma. Mi criterio va a ser que me busque entre este rango que acabo de seleccionar el nombre de Sobeida. Y cuando él ya lo encuentre, porque reconoce que lo que estoy haciendo es creando una sumatoria de un criterio, entonces que me haga la sumatoria. Y entonces, ¿qué pasa acá? Que automáticamente me ha hecho la sumatoria. Si quieren dudar en este caso de Excel, acá está y estoy en este momento seleccionando, pero la sumatoria de estos tres valores que tengo con el nombre del vendedor Sobeida suman 20.545. Voy a nuevamente hacerlo, miren, igual, sumar punto sí, voy a seleccionar primero mi rango, ¿qué rango? De mi criterio. Voy a colocar punto y coma. Y en este caso ahora voy a colocar la columna que tenga el valor numérico. Y entonces ahora nuevamente todo lo que corresponde al vendedor llamado Rafael ha realizado en este caso la sumatoria que yo quiero. ¿Qué pasa acá? Que yo tengo en mi sintaxis tres acciones que debo de colocar dentro de las. Siempre, siempre debe de haber una columna que tenga valor numérico, porque entonces no voy a estar utilizando la función correcta. Porque ¿qué hace? En la forma simple me va a sumar, pero ahora me lo hace con una condición, y la condición es que según el criterio que yo tengo. Igualmente acá podríamos crear una validación de lista, colocar todos los nombres, porque acá yo solamente he colocado 3, 4, pero pueden ser 20, 30, 50, 100. Y entonces, según lo que yo vaya buscando con la validación de lista, voy cambiando y automáticamente. O lo empiezo a hacer, por ejemplo, acá a pie. Y entonces, desde el momento que él en el rango busca el criterio, que ahora va a ser Camila, automáticamente me va a colocar. ¿Cuándo no lo va a hacer? Cuando en este caso yo tenga un nombre que no pertenece a vendedor. Entonces acá, miren, vamos a fallar porque no estamos obteniendo la sumatoria que nosotros requerimos. Ahora bien, ¿qué pasa si ahora yo necesito en este caso evaluarlo por mes? Siempre voy a igualar. Voy a colocar la función sumar punto sí. Y entonces, ¿cuál sería el rango? ¿Qué columna debo en este caso de seleccionar? Les pregunto.
Dos meses. Sería mes. Entonces, acá voy a seleccionar, miren, coloco punto y coma, selecciono la celda, recuérdense que igual, si no existe una celda y acá su jefe le está pidiendo hacerlo por el mes de marzo, entonces, entre comillas, debe de colocar en este caso el texto. De lo contrario, yo lo tengo una celda determinada. Ahora, nuevamente vuelvo a seleccionar acá y cuando dé enter, ahí está la sumatoria que corresponde al mes de marzo. Por ejemplo, miren, acá quiero colocar febrero, automáticamente lo voy a obtener. Sí, ya que estamos en el mes de julio, ya vamos en este caso para 7 meses, ¿verdad? Del año. Entonces quiere decir que igual podríamos crear una validación de lista, donde al cambiar en este caso el mes, automáticamente pues nos represente lo que sería el resultado que nosotros queremos. ¿Queda claro cómo poderlo trabajar ya de la forma de la sintaxis completa la función sumar.sí? Todo claro. Muy amable. Muy bien, miren. Ya que vimos diferentes ejercicios que nos ayudan a poder utilizar con la función contar.sí, igualmente ustedes dentro del aula virtual, nosotros, así es, Marvin, este creo que es de la forma en que la función sumar.sí ya nos empieza a caer como un poco mejor porque ya tenemos dos criterios que nosotros vamos a evaluar para obtener el resultado que nosotros queremos y al final pues, se hace como más fácil, ¿verdad? Ya sea que usted coloque una validación de lista, ya sea que en este caso usted lo desplace para abajo, ya sea que debe colocar absoluta, todo aquel criterio o rango de selección para que no se mueva y así ustedes van pensando y obteniendo otro tipo de resultado diferente dentro de un rango o en este caso de la acción que nosotros queremos. Si nos alcanza el tiempo, vamos a realizar un ejercicio. Bueno, ustedes me van a ayudar a realizarlo. Ahora vamos a ver la función contar.sí. Dice que es una función estadística. La función contar.sí cuenta las celdas en el rango que coincide con la condición en este caso dada. Para trabajar la sintaxis sería rango criterio. Acá cambia. Y acá solamente tenemos dos. Tenemos el rango y tenemos el criterio. Si, por ejemplo, nosotros queremos utilizar esta función para obtener un tercero, así como lo hacemos con la función sumar.sí, nosotros debemos de utilizar otra función, que sería la función contar.sí.conjunto. En la función sumar, igualmente existe la función sumar.sí.conjunto, pero es muy diferente. Pero acá, si yo la quiero utilizar, así como lo acabamos de trabajar para la función, en este caso, de sumar.sí, para esta función solamente tenemos dos criterios. Tenemos el rango, el criterio, para obtener, en este caso, el resultado que nosotros queremos. Entonces, dice que rango es el rango del que se desea contar el número de celdas. Acá cambia, porque nosotros vamos a obtener ¿cuántas celdas contienen, ya sea un valor numérico o, en este caso, un texto? Y así automáticamente obtenemos el resultado que nosotros queremos. Siempre y cuando esa celda, como dice la teoría, no esté en blanco. Entonces, ¿qué pasa acá? Miren, nosotros tenemos tres columnas de información. Debemos saber cuántos hombres y cuántas mujeres tenemos en esa lista. Y entonces, ¿qué debemos de hacer? Acá, lo que va a hacer Excel es que automáticamente nosotros vamos a obtener el resultado que nosotros queremos. Se me viene ahorita, miren, que dentro de este cuadro podríamos tal vez querer saber de los hombres cuántos son tal vez mayores de edad o si hay menores de edad. Entonces ya no lo podemos trabajar con la función contar.sí, sino que ahí deberíamos de colocar la función contar.sí.conjunto para obtener el resultado. Este tipo de funciones, en este caso, son las lógicas básicas dentro de lo que llama en este caso Excel.
Para eso, miren, nuevamente les vuelvo a compartir mi libro de Excel. Iniciamos la segunda parte de lo que corresponde a los ejercicios. Y ahora bien, miren, vamos a hacerlo con uno de los criterios que no hemos hecho, que igualmente lo podemos hacer con la función sumar. Tenemos acá las tres columnas, igual en este caso a la presentación que les hacía dentro de lo que es la diapositiva. Y entonces acá, al igualar y al colocar la función contar.si, tenemos acá la sintaxis que sería rango y criterio. Y entonces, ¿qué voy a hacer acá? Porque yo necesito saber cuántos hombres hay dentro de esta celda. Lo que voy a hacer es seleccionar acá. Muy bien, voy a seleccionar acá la celda. Y entonces ahora les pregunto, ¿selecciono celda o coloco en este caso el texto? ¿Qué me dicen ustedes? Creería que ambas se pueden. ¿Le pediste que ambas? Ajá. ¿Y los demás qué piensan? ¿Puedo ahorita seleccionar celda o lo debo de colocar el texto? Entre comillas, hombres, probemos. Muy bien, vamos a probar entre comillas, pero ahora díganme por qué no lo puedo seleccionar la celda. Quizás porque tiene la S de, o sea, no es hombre, sino que es hombres. O sea, Así es, así es. Esto es lo primero que ustedes tienen que revisar sobre la acción que vamos a trabajar. Si ustedes ven la celda E2, no la voy a colocar porque no es que no se pueda, sino porque el texto que se encuentra ahí no hace referencia a la búsqueda que yo requiera. Entonces ahí automáticamente voy a tener un error. Eso es lo que yo deseo que ustedes empiecen a aprender, a que no solamente nos pasemos por lo que ya vimos y que sabemos que se puede realizar, sino que va a depender de la información que tenemos dentro de la celda. Y como decía la compañera, no se puede porque el texto que se encuentra ahí no corresponde a la búsqueda, que en este caso yo debo colocar solamente la palabra stop. Si yo coloco lo que es el texto o la celda, perdón, entonces no va a hacer referencia a la búsqueda que yo requiera. Entonces, ya que coloqué acá, automáticamente ahora fíjate, estoy obteniendo el resultado que quiero. Y tal Igualmente. vez, tengo una duda, ¿y no podríamos seleccionar el nombre, pero desde la B2 y fijarlo? O sea, La ponerle las, ¿cómo se llama? Como para fijarlo con al 4. con A4. Les voy a decir algo, y qué bueno la pregunta que hacía la compañera. Como sugerencia, eso nunca lo haga. Cuando nosotros tenemos un rango de selección y dentro de él nosotros queremos hacer esto, y acá ni deberíamos de fijar, la respuesta es sí la vamos a tener. Pero esta es la lógica que yo considero para obtener el resultado que quiero. Pero ¿qué pasa si viene un principiante de Excel a trabajarme este libro? Lo voy a reconfundir más de lo que el pobre está aprendiendo. Porque él no va a entender que dentro del rango que yo tengo de selección yo venga y seleccione en este caso una celda. Como vuelvo a repetir, yo no digo que no se puede. Claro que se puede y acá yo voy a obtener resultados. Pero esto se trata de no confundir cuando tenemos a segundo y tercera persona utilizando el libro. Y entonces acá lo que vamos a hacer es confundir porque si puedo seleccionar, en la teoría nada me dice de impedir de realizar esta acción. Pero como sugerencia, yo les digo de que no. O coloca en este caso el texto que le están diciendo que debe de realizarlo, o tiene usted una celda para obtener el resultado. ¿Cómo va a ser claro y que se va a saber la acción que estoy haciendo? Ya de esta manera, miren. Porque acá sí tengo una celda que depende. Y saben,
Todos los que utilizamos Excel, desde la teoría, todo lo que nos comparten, lo que nos explican, todos los videos tutoriales, siempre la información a la cual hace referencia esta búsqueda o se encuentra en la parte superior o se encuentra al lado izquierdo. Y eso es lo primero que la persona o el usuario va a hacer, buscarlo. Y pónganse a imaginar que acá el cuadro sea de unas 20 columnas de información. Y esta palabra solamente se encuentre tres veces entre 1.000 filas o 1.000 celdas. Ir a agarrar esa celda no va a ser una opción en este momento. Entonces, por eso considero yo que no es bueno trabajar. Pero igual, ¿verdad? Si nos da en este caso resultado y en este momento, así como en el ejemplo que tengo acá, el cuadro es pequeño y lo podemos calcular, pues está bien. Si este cuadro solamente yo lo estoy utilizando y nadie más, solamente para que de mi parte se represente para obtener un resultado, igualmente lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no lo voy a compartir, nadie más va a estar observando ese libro de información que en este caso yo estoy trabajando. Pero acá están las dos formas que les traía. Uno, donde puedo colocar en este caso el texto, y dos, donde ya lo tenemos dentro de esta celda para obtener en este caso el resultado que queremos. Esto es la forma de poderlo utilizar en la forma simple, aún así teniendo en este caso que solo lo podemos trabajar de una forma. Pero ahora viene, en este caso, miren, la forma en la cual yo debo de utilizar un operador lógico para obtener el resultado que quiero. Yo tengo que buscar los alumnos con nota mayor a 9 y tengo que buscar los alumnos con nota menor de 6. Entonces, esto quiere decir que cuando yo igual coloco la función contar, perdón, contar punto sí, el rango que voy a seleccionar, teniendo tres notas diferentes acá y teniendo una celda que contiene el promedio de las tres notas de cada uno de los alumnos, entonces quiere decir que este es el rango que yo debo de seleccionar. Al colocar punto y coma acá, voy a utilizar un operador lógico y este debe de ser dentro, en este caso, de coma. ¿Qué voy a colocar acá? Que sea mayor a 9, porque esta es la búsqueda que me está pidiendo que realice. Al cerrar mis comillas y al cerrar mis paréntesis y darle enter, me está diciendo que el número de alumnos que tienen en las celdas seleccionadas en el rango nota mayor a 9 son 2. Ahora vamos a hacer el siguiente. Vamos a colocar la función contar.sí. Nuevamente vuelvo a seleccionar las celdas, coloco en este caso punto y coma, y ahora entre comillas, debo de colocar que sean menor, alumnos con nota menor a 3. Cierro en este caso mis comillas, cierro mi paréntesis y acá me dice, miren, que solamente en este caso sería 1. Entonces acá ya estoy utilizando tanto el rango de selección como un operador lógico dentro de la función para obtener el resultado. Puede ser valor numérico, puede ser en este caso texto, o vamos al tercer ejemplo. Y en este quiero que me ayude. Cuente las personas que tienen el mismo nombre. Yo tengo acá a Luis, Andrea, Javier, Mario y Alberto. ¿Cómo puedo trabajar este ejercicio? Lo puedo trabajar de diferente forma. Pero acá lo importante es realizar el ejercicio para que automáticamente yo estoy obteniendo el resultado que quiero. Pista. Debo, en este caso, de trabajar solamente con celdas, porque esta es otra opción que me permite Excel. Y ya que hemos venido solamente trabajando una celda, coloqué este ejercicio para que ustedes vean que igualmente en cualquiera de las dos funciones podemos trabajarlo, desplazándonos en este caso hacia abajo, para obtener el resultado que nosotros queremos. ¿Qué pasa si yo igualo acá
coloco en este caso la función contar.fi. Y ahora les pregunto, ¿cuál sería el rango que debo de seleccionar? ¿De la columna A o la columna, en este caso, B? Columna A. Muy bien. Voy a seleccionar en este momento la columna A y voy a colocar punto y coma. ¿Así está bien? Le pregunto, ¿así está bien? Muy bien. Ahora, ¿cuál sería mi criterio? ¿Coloco el texto o coloco, en este caso, otra acción diferente? Creo que podríamos usar A18 también. Ah, muy bien. Entonces, esta sería otra forma de poderlo utilizar. ¿Está bien así? ¿Para todos está bien así? Sí. Gabriela dice que sí. ¿Para los demás? Sí, así está bien. Vladimir dice también que sí. ¿Alguien más? Ah, consideran que sí. Muy bien. ¿Definitivamente piensan que así está correcto? Tiene que ver algo las mayúsculas, porque ese sería lo único que podría cambiar, nada más. Las mayúsculas en el texto de la celda. ¿Sí? No, no hace referencia porque recordémonos que dentro de funciones de Excel tenemos la función mayús y minus. Entonces, aunque ustedes no lo crean, si nosotros tenemos una celda que estamos buscando texto mayúscula y la celda a la que hace referencia está en minúscula, él automáticamente va a cambiar de mayúscula a minúscula, él internamente. Y entonces cada carácter para él ya va a ser en este caso igual. Y entonces quiere decir que cuando yo le dé enter, me va a dar acá el resultado. Está bien, tengo un valor numérico de 5, quiere decir que acá 5 veces está Luis. Si yo cuento acá antes de bajar, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Voy a desplazarme para abajo. Y entonces me voy a ir al último, porque el último es el que me va a decir si está correcto o no. Dice que con el nombre de Alberto solamente hay uno. Me voy a venir acá, Alberto, y se lo voy a señalizar acá. ¿Cuántas veces está Alberto acá? Dos. ¿Y por qué me da uno? No ha fijado la celda. ¿Y qué celda debo de fijar entonces? La A18. Bien, miren. Acá, okay, acá es donde ustedes me están demostrando, si se acuerdan de las referencias absolutas que vieron, es Excel básico. Y qué bueno entonces que vamos a reforzar este tema la próxima semana. Nunca, nunca podemos fijar una celda a la cual hace referencia hacia abajo celdas que tienen información. Vamos a fijar aquel grupo o aquella celda que debemos, que al desplazar hacia abajo, ella no se debe de mover. Y entonces acá lo que no se debe mover, porque si yo me voy para esta celda, me está diciendo A6, A19. ¿Dónde está A19? Está acá, A19. Quiere decir que ya se movió hasta acá. Y entonces lo que voy a fijar es el rango. Y acá, al darle Enter y al desplazarme para abajo, ahora sí, miren, Alberto hay dos. Y si me voy para arriba, Mario hay dos igual. ¿Por qué? Porque ahora sí se me mantiene el mismo rango en todas las celdas hacia abajo. ¿Se están dando cuenta que todo lo que ustedes vieron, bueno, para los que estuvieron en Excel básico, es importante saber que ahora vamos a empezar a utilizar las referencias dentro de esto? Nunca lo olviden, porque es algo que vamos a estar viendo en cada momento de cada tema, porque en su momento se necesita que esta referencia absoluta permanezca invariable para el rango, no para la celda del criterio, porque el criterio es Luis, Andrés, Javier, Mario, Alberto. Y si lo veo como celda, a 18, a 19, a 20, a 21 y a 20. ¿Queda claro la forma de poderlo utilizar?
Sí, queda claro. Correcto. Gracias. Muy bien, miren, comparto nuevamente mi aula virtual. Tenemos el foro número 4 y la pregunta dice, sí, ¿para qué nos ayuda la función contar puntos sí en Excel? Quiero que me respondan en su forma de cómo la hemos visto ahora diferente. Miren que me hizo falta dos ejercicios más, pero el tiempo se nos hace muy corto. Pero se los voy a colocar en los ejercicios que les voy a dejar la próxima semana y adicional. Entonces, la pregunta dice, ¿para qué nos ayuda la función contar puntos sí en Excel? Espero que la puedan contestar esta noche y para que sí se vayan el fin de semana a descansar. Y para los que no me han finalizado la aula virtual, les pido el favor que lo hagan. Créanme que les va a ayudar mucho. Y al final, la recompensa se la llevan ustedes porque ustedes van a obtener un diploma que los acredita que saben Excel. Solamente quiero saber si ya se encuentra Leonardo, Daniel y Walter Alberto. Hola, sí, es que tuve un problema de conexión en los primeros minutos, pero sí, ya estuvo. ¿Quién sería? ¿Leonardo o Jack? Leonardo. Leonardo, sí, Muy bien, Leonardo. gracias. Walter y Jan Silister no están. No. Muy bien. Entonces, yo los voy dejando. Pasen todos feliz noche, feliz descanso. Yo vi que temprano cuando les mencioné hasta pusieron allí una reacción, ¿verdad? Entonces, disfruten su día libre y nos vemos primero Dios la próxima semana, el día lunes. Feliz noche para todos. Nos vemos, buenas Muchas noches. gracias, descansen. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, feliz fin de...